Esta mañana vamos a hacer un rico almuerzo, ¿verdad? 100% pollo como guisado. Guisado Pollo guisado. con Vamos. verduritas y arroz. Verduras y arroz. Y aquí le vamos a echar los ingredientes para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué le vas a Sí. echar? Consomé de pollo y mostaza y salsa inglesa y unos granitos de sal. Y unos granitos de sal para dejarlo fermentando. Que se exprima para que agarre sabor. Bueno, aquí estamos preparando ya los ingredientes para hacer un pollo guisado 100% salvadoreño, ¿verdad, gente? Así que aquí estamos cocinando, no perdemos tiempo, estamos aquí. Ya son partes del canal, la mamá de Harold y la mamá del camarógrafo. ¿Cómo estamos, señora? Bien, preparando para la noche. Preparando un rico almuerzo, va. Sí. Así que aquí estamos, vean aquí, sabroso. Un pollo guisado que vamos a hacer para que los suscriptores vean cómo se hace. ¿Y qué es eso? Quiero ver. Este es iguana, ¿eh? Una iguana. Sí. Pero la iguana no la vamos a hacer. No, esta está asada. Está asada. ¿Y Sí. esa para cuándo va a venir? Ajá, te la vamos a hacer. Te la vamos a hacer. A ver de cuántos siglos tiene esa iguana. Es del verano. Es del Es del verano. verano de febrero, De ¿eh? febrero. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Haciendo un rico almuerzo que vamos a cocinar aquí en familia hoy, ¿va? Mamá de Harold y el mamá del camarógrafo. Y ellos ya son parte de Que Bella es mi Tierra, ¿verdad? Estamos cocinando en familia. Así que vean, hay gente preparando un pollo guisado, ¿verdad? ¿Ya habías hecho este pollo varias veces? ¿No lo has hecho? ¿Cómo no? Muchas veces. Muchas veces. Ajá. Bueno, vean aquí qué bueno se mira, vean. Ahí le echaste mostaza. Mostaza y consomé de pollo y así unos granitos de sal para que agarre sabor. Para fermentarlo. Ajá. Después de eso. Sal de ajo y luego se pone a freír y se cuece con la verdurita y el recaudo. Y el recaudo. Ajá, que le llamamos nosotros, ¿no? Que se llama. En otros lados, bueno, Ajá, le en dicen Guatemala nosotros. dicen recado. Ajá. Aquí nosotros le decimos recaudo y no sé en otros países cómo le dicen. Ajá. O pollo en jugo, a ver en qué. Bueno, aquí tenemos las verduritas también, las zanahorias, el chile. Bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Grabando. Bueno, aquí se está fermentando ya el pollo, puedan ver aquí. Vean qué rico va a quedar ese pollo guisado que vamos a hacer como almuerzo para hoy, ¿verdad? En familia, para que vean los suscriptores que sí estamos grabando y trabajando, ¿verdad? Hacemos videos de toda serie y de toda índole, ¿verdad? Aquí está Marilena, la mamá de Harold, como pueden ver, es la mamá de uno de los integrantes de Que Bella es mi Tierra, El Salvador. Pues seguimos aquí, ¿verdad? En la conservación del pollo para evitar echarle los ingredientes. ¿Y vas a picar también? Cebolla Cebolla. para que quede Delicioso, ¿va? delicioso. Ya le echamos mostaza, consomé de pollo, ¿qué más echaste? Sal Sal, de sal ajo, de ajo. Y ahorita le va a aplicar pimienta. pimienta. Aquí le estamos echando chile verde. Vean ahí qué rico se va a ver eso. Pollo guisado, 100% salvadoreño, un estilo 100% salvadoreño. Aquí grabando esos videos para que vean lo rico que se cocina en Qué Bella es mi Tierra, El Salvador. Vean aquí. Gracias a las aportaciones, ¿verdad? De Anthony Jurado y Excel Jurado que siempre nos apoyan para que Aquí le cocinemos. estamos echando sal de ajo. Sal de ajo. Ali, se me cayeron las voladitas. Aquí le estamos aplicando sal de ajo para fermentar el pollo. Vean ahí. Y luego le estamos echando un poquito de pimienta. Poquito de pimienta. Este le da como picantillo al pollo. Sí. Bueno, pimienta. Vean ahí, se le va a aplicar pimienta. Qué sabroso eso. Ya le echaste sal de cebolla. Ya no se le va a aplicar como le pusiste cebolla ahí, ¿verdad? Vean ahí, qué bueno. Después lo vas a revolver ahí, ¿verdad? Sí. Vean ahí. Qué delicioso. Eso es un preparativo para poderlo poner a guisar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Después pone a freír. Después deja freír. Pues aquí estamos aplicándole todos los ingredientes al pollo para que ustedes vean el proceso de cómo se hace. Bueno, el pollo, ¿verdad? Se lavó primeramente, se limpió todo. Echaron limón, ¿verdad? ¿Qué Sí. le echaron cuando lo limpiaron? Le echamos limón y le echamos sal para poderlo limpiar bien, ¿verdad? Para que quede bueno. Para que quede sin chuquillo, Sin como dicen. chiquillo. Y quede bien, bien jugosito. Así que ahí estamos. Nosotros no perdemos el tiempo, ¿va?
Ahí le vas a echar ajos también, picaditos. Sí, picaditos. Este ajo le da un sabor más bueno ahí también. Vean ahí. Ahí estamos picando el ajo. Mami, le hubieras traído una tabla a la nena para que pique ahí el ajo. Está haciendo 100% salvadoreño estilo campesino. No somos de ni plan ni ladera, digo. Somos de plan ni ladera. Picamos donde sea. Vean ahí. Estamos picando. Bueno, ahí estamos. Vean, aquí estamos picando el ajo para echarle al pollo. Ese pollo va a quedar sabroso. Vamos a estar viendo el proceso ahí de todo, cómo se conserva, cómo, qué se le está haciendo, qué se le hace, todo eso, ¿verdad? Así que ahí estamos trabajando porque voy a emitir al Salvador, dando siempre lo mejor, ¿verdad? Para seguir trabajando. Ahí picaditos lo vas a echar ahí. Esto se, ¿cómo le podríamos poner la receta? Pollo guisado. Pollo guisado. Se le aplicó chile verde, cebolla, ajo, pimienta. ¿Qué más le aplicaste? Sal de ajo, sal de cebolla y cebolla también picadita. Consomé, mostaza. Y ahorita se está fermentando el pollo, como pueden ver el proceso. Miren qué jugoso se mira. Después se pone a freír, ¿verdad? Vamos a hacer el proceso también de la freída. Aquí lo estamos nada más preparando con la mamá de Harold. Así que ustedes pueden ver, gente, cómo se trabaja aquí en El Salvador y cómo se cocina. Yo sé que algunos suscriptores ya van a sentir hambre, ¿verdad? De que se les pueda ahí compartir este platillo exquisito, ya hecho y preparado 100% salvadoreño. ¿Y con qué se puede acompañar este platillo? Bueno, se puede acompañar con arroz frito, ¿verdad? Y una ensaladita ahí de lechuga, o sea, pepino. ¿Lechuga, o sea, ensalada fresca? ¿O fresca? ¿Otra ensalada? ¿Como cuál otra ensalada? Como otra ensalada, puede ser de coditos. ¿Ensalada, la que vos te gusta hacer, la ensalada rusa, va? Sí, la ensalada rusa también, ¿verdad? Que va con papitas y va con remolacha. Remolacha. Uh-huh. Así que vean aquí cocinando, no paramos nosotros. Que vean, mi tierra, El Salvador sigue trabajando por dar los buenos ingredientes a la gente, ¿verdad? Que siempre van a ver los videos, a nuestros suscriptores. Esperamos hacer un programa solo de cocina, ¿va? Fuera bonito. ¿Y te gustaría pertenecer a vos así, cocinar? ¿Te gusta cocinar? Pues a mí sí me gusta cocinar. Que todos los preparativos estén a la mano. Todos los preparativos para poder hacer las cosas. Hacer las cosas, porque digamos que andar buscándolo. ¿Verdad? Porque andar buscando no se puede también, ¿verdad? Así, tenerlos todos preparados en la casa. Así como hoy los teníamos, ya los habíamos comprado, ¿verdad? Ajá, ya los teníamos aquí preparados y listos. Solo de agarrarlos para poder echarle los ingredientes a los. Para echarle los ingredientes, ¿verdad? Así que vean ahí. Qué rica comida se va a preparar ahora. Es un rico almuerzo 100% salvadoreño. Un quesito plato preparado para que veas mi tierra, El Salvador. Fuera bueno hacer un arroz ahí, ¿verdad? Para acompañarlos y servirles el platillo a la gente que va a ver este video. Así que, gente, estamos grabando el proceso. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que se fermente el pollo? Unos 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos para que el pollo esté listo para empezar a cocinarse. Bueno, vean aquí qué rico está quedando este pollo. Podemos ver qué sabrosos podemos ver este pollo. Aquí unas palabritas a nuestros suscriptores que podrías decirle allí, que apoyen a Anderson, a Harold. ¿Qué podrías decirles? Sí, primero bendiciones, ¿verdad? Los que están apoyando a este muchacho aquí, ¿verdad? Al canal, al canal. Al canal, ¿verdad? Qué bella es mi tierra. Ajá. Sí. Entonces, como aquí están mis hijos participando, ¿verdad? Que primero Dios van a seguir adelante, ¿verdad? A pesar de las dificultades, ¿verdad? De las dificultades que ellos están, ¿verdad? Haciendo ahorita, ¿verdad? Porque es un gran esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, primero Dios, ¿verdad? Que Dios ponga el corazón en cada una de estas personas, ¿verdad? Y puedan apoyar. Puedan apoyar a los muchachos. Y si los suscriptores pidieran para que trabajaran, que es mi tierra, El Salvador, como cocinando allí, ¿estarías dispuesta vos a cocinar? Pues sí, me diera la mano mientras que Dios me tenga alentada, ¿verdad? Porque uno siempre no pasa
bien, ¿verdad? Pero, ajá, pero siempre ahí, ¿verdad? Trabajando sí, por, metiera la mano, ¿verdad? Por el apoyo de tus hijos y de todo, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Así que, ven aquí, estamos ya en el preparativo del pollo. Después vamos en el segundo video con la cocinada, ¿verdad? Que se va a hacer. Así que saluditos, bendiciones, regresamos en una próxima. Saluditos, ¿verdad? Saluditos.